Chéquense lo que vamos a preparar el día de hoy. Un delicioso pozole verde con puerco y pollo que queda para chuparse los dedos. Arrancamos con el pozole. Tengo 2 kilos de maíz, ya está lavado. Y aproximadamente pues es la mitad de la vaporera de agua. Ahora, ¿qué es lo que le voy a poner? Por cada kilo de maíz, un puño de cal. Y le vamos a prender a la lumbre y vamos a esperar hasta que se pele muy bien este maíz. Y le prendemos a la estufa. Y como ven, el maíz se empieza a poner un poco amarillo. No lo debemos dejar que hierva el agua. Así que hay que estar al pendiente cuando el maíz lo agarres y se pueda pelar sin problema. Este maíz está listo. Como pueden ver, no hirvió el agua. Vamos a revisar que ya se pueda pelar muy bien. Chequen. Y ahora sí, vamos a dejar que enfríe para poder pelar bien todo el maíz. En esta vaporera tengo 20 litros de agua. Le voy a poner una cebolla. Nada más le corté en cruz. Una cabeza de ajo. Ya los dientitos bien pelados. Y ahora sí vamos a ponerle el maíz. Este ya está bien peladito. Si ven unos así en amarillitos es por la cal, pero ya se les quitó la cascarita. Y ahora simplemente le ponemos su tapa y dejamos que hierva hasta que el maíz esté suavecito. El maíz ya esponjó, es momento de agregarle la carne. Media cabeza de cochi, de puerco, para que agarre buen sabor. 3 pedazos grandes de espinazo de puerco. Y claro, a mí me encanta ponerle también su pollito. Medio pollo es el que le voy a poner. Y ahora simplemente voy a dejarlo aquí hasta que la carne esté suavecita para poderla picar. La carne tiene que ir agarrando sabor, así que vamos a ponerle sal. Y ya más adelante vamos checándole la sal, que no se nos vaya a pasar. Y que siga hirviendo y hasta que la carne esté suavecita. El espinazo ya está suave, vamos a sacarlo para irlo picando. Y también, claro, pues el pollo ese fue el primerito que estuvo listo. Y a la cabeza de cerdo, pues aún le falta un poquito, así que vamos a dejarlo un ratito más. Pero esta carne la vamos a ir picando. Este cuerito solo fue para el sabor, pero no se lo vamos a poner al pozole. Y pues chécate, yo siento que ese está como está muy suave, mira. Eso sí, bien caliente, pero vamos a quitarle toda la carnita. Y la carne iba a ocupar cuchillo, pero está muy suave. Chécate nada más. Así unos pedacitos para que realmente se vea la carne y tenga sabor a la carnita. Aunque ya todo el sabor está en el caldo. Por eso es muy importante un buen pozole. La carne se debe de cocer en el mismo lugar del maíz. Toda la carne ya está bien picadita, así que ya va para adentro. Como que sí tiene algo de carnita este pozole. Vamos a incorporar un poquito. Eso. Yo siento que ahora lo que le va a faltar va a ser maíz. Vamos a dejar hervir otro ratito en lo que preparamos todo lo verde. Sartén caliente sin nada de aceite, media taza de pepita. Y vamos a esperar a que truenen, a que se inflen para que estén bien cocidas. Para que el pozole sea verde vamos a ocupar 2 hojas de lechuga fresca, un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, 6 tomates, 2 chiles serranos, 4 chiles poblanos, 2 chiles jalapeños y un poco de cilantro. Además, una cucharada sopera de orégano. Y claro, las que ya acabamos de pasar a la sartén, media taza de pepita. Y simplemente voy a picar todo un poquito para molerlo muy bien. Y estas cantidades que yo te di son para 2 kilos de pozole. Y ahora es momento de moler todo. Pero claro, parte por parte, porque si no, no va a poder la licuadora. Claro que también el orégano se lo puedes poner directo, pero a mí me gusta agregárselo todo aquí en la licuadora. Claro que también puedes agarrar un poco del caldo, dejarlo enfriar y vamos a moler.
Con ayuda del colador vamos agregando la primera parte que acabamos de moler. Y este bagazo lo vamos a regresar a la licuadora para darle otra pasada y con los ingredientes que nos faltan. También le voy a agregar una cucharada de maíz. Ya se me fue un pedazo de carne ahí, pero no hay problema. Vamos agregando todo. Todo de una vez. Yo digo que sí entra bien. Las pepitas. Y ya después le voy a agregar un poco de sal y dejo hervir hasta que se cueza muy bien toda la verdura que le acabo de agregar. Vamos a preparar con un poco de pasto. Más verde, señores. Ya se me tiró. Cebollita. Para los amantes de la cebolla, levanten la mano. Eso, la cebolla está muy sabrosa. Claro que sí. Un poco de chile, pero... Y vamos a ponerle otra salsita más. Que es salsa tarasca. Y una vez se arda, que arda parejito. Y al último le ponemos el toque final. Unas gotitas de felicidad de limón. Y vamos a probar. Pues vamos a probar. Simplemente la aromita dice todo. Ay, siempre se me antoja. Y luego, como me encanta el pozole, aprovecho. Está sabrosísimo. Espero que esta receta haya sido de su agrado. La neta, un pozolito verde, fin de semana con un frío, cae de lujo. Pásenla chido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.